Haiti President Michel Martelly denied the bribe and corruption charges brought against him by the prominent Dominican investigative journalist Nuria Peria. Martelly said, "It is nothing but a campaign to undermine his integrity and to hinder the development and modernization of Haiti." Smith Georges, the Haitian-American executive producer and host of a TV show cable cast in New York City on Time Warner Cable, had a phone conversation with Nuria Peria, during which she said that everything in her report and documentary is true. Now, the question is, who is not telling the truth? Le président d'Haïti, Michel Martelly, a nié les accusations de corruption portées contre lui par la prominente journaliste d'investigation dominicaine, Nuria Peria. Martelly a dit, ce n'est qu'une campagne visant à porter atteinte à son intégrité et à entraver le développement et la modernisation d'Haïti. Smith George, l'exécutif et l'hôte haïtien-américain d'une émission de télévision par câble à New York, sur Time Warner Cable, a eu une conversation téléphonique avec Nuria Peria, au cours de laquelle elle a confirmé que tout dans son rapport et documentaire est vrai. Maintenant, la question qu'on se pose, qui ne dit pas la vérité? I'm calling from the United States, from New York. And I have a TV show on Time Warner Cable. And I was reading the story that Ms. Nuria Peria had on Haiti and the Dominican Republic, on President Martelly. And yes, are you Ms. Nuria Peria? And some people here don't quite believe in the story. And I want to know if it is a real story, or if it was just Nuria Peria, investigative journalist, is the Dominican woman who could bring down three powerful men, namely President Michel Martelly of Haiti, President Leonel Fernandez of the Dominican Republic, and Dominican senator and close friend of President Fernandez, Felix Bautista. Nuria Peria, journaliste d'investigation, est la femme qui pourrait détrôner trois hommes puissants, à savoir, le président Michel Martelly d'Haïti, le président Leonel Fernandez de la République dominicaine, et le sénateur dominicain, et le bon ami du président Fernandez, Félix Bautista. Nuria Peria, periodista e investigador, es la mujer que podría rebajar a tres hombres poderosos, a saber el presidente Michel Martelly de Haití, el presidente Leonel Fernández de la República Dominicana, y senador dominicano y amigo íntimo del presidente Fernández, Félix Bautista. According to Dominican investigative journalist Nuria Peria, Haiti President Michel Martelly received more than $2.5 million in kickbacks from a Dominican construction firm owned by Dominican Senator Felix Bautista. The documentary is titled The Path of the Millions. Nuria Peria révèle que Félix Bautista et ses amis ont versé plus de $2 million à Martelly. La journaliste investigatrice dominicaine révèle aussi comment le sénateur et riche homme d'affaires a apporté beaucoup d'argent au parti au pouvoir à Santo Domingo, le PLD, parti de la libération dominicaine. 11, se le pagó $150,000 el 5 de noviembre del 2011, nada más y nada menos que a Michel Martelly, presidente de Haití, quien ya estaba en sus funciones como mandatario. En esta entrevista con acento dice lo simple que fue ganar ese concurso en Haití. The award-winning TV show every other Saturday on channel 34, 6:30 to 7:30 p.m. Haitian artist activist Smith George. Le sénateur dominicain Félix Bautista. Nuria Peria révèle que Félix Bautista et ses amis ont versé plus de $2 million à Martelly. La journaliste investigatrice dominicaine révèle aussi comment le sénateur et riche homme d'affaires a apporté beaucoup d'argent au parti au pouvoir à Santo Domingo, le PLD, parti de la libération dominicaine. Le président d'Haïti, Michel Martelly, a reçu comme candidat et aussi après avoir été élu
$2,587,100 de la part du sénateur dominicain Félix Bautista et des entreprises lui appartenant. L'article commence par établir comment le sénateur et secrétaire de l'organisation du Parti de la Libération Dominicaine, qui habitait une toute petite maison dans le quartier Matarambré, est devenu si riche et si rapidement qu'il a déclaré, nous citons, ne pas pouvoir se rappeler le montant de sa fortune personnelle. Fils du sénateur Bautista qui a obtenu des contrats pour $350 millions en Haïti pour la reconstruction. Nuria Peria rapporte que selon ses investigations et documents à l'appui, la compagnie a versé le 5 novembre 2011 à Michel Martelly, alors déjà président d'Haïti, la somme de $150,000, ce à travers le compte numéro 766-21-55-11 à Banco Popular. Une autre entreprise, Diseño de Obras Civiles y Electo Doce, qui n'est pas enregistrée à la Chambre de Commerce et de Production de Santo Domingo, ni aux impôts internes, a effectué également des paiements pour la candidature de Michel Martelly. Ainsi, le 17 mars 2011, $500,000 ont été débloqués pour la campagne de Martelly. Selon des documents, cette opération a été effectuée en dollars sur le compte numéro 240-00-51-29-7 à la Bonne Réservas, la Bonne Réserva, la Banque des Réserves, qui est la Banque Centrale de la République Dominicaine. Tandis que le 3 avril 2011, deux paiements ont été effectués, l'un par le truchement de Ricardo Jacobo, directeur d'une entreprise publique Inespré, d'une valeur de $300,000. Et en espèces, un autre paiement de $300,000 pour la campagne de Michel Martelly. Ensuite, quoique élu président, donc on ne peut pas dire que c'est une contribution électorale, Michel Martelly recevait $100,000. Une autre entreprise de Félix Bautista, Constructora Rofi, a émis un total de $837,000 pour la campagne de Martelly à travers le compte numéro 0102-1012-000-94-23-93 à la Unibank en Haïti. Martelly a reçu également $800,000 en versement de $400,000, $300,000, $100,000 et aussi par le truchement de Victor Reynoso, un autre proche de Félix Bautista, $37,000. En tout, selon les documents révélés par la journaliste Nuria Peria, suite à ses investigations, le candidat et président Michel Martelly aurait reçu au moins $2,587,100 américains du sénateur et homme d'affaires Félix Bautista et de ses alliés et amis entrepreneurs. La candidature de Mirlande Manigat a reçu également de l'argent, mais en quantité bien moindre. Selon les documents révélés par Nuria Peria, Félix Bautista a apporté également son appui à la candidature de Mirlande Manigat, qui était opposée à Michel Martelly. Mirlande Manigat a reçu à travers l'entreprise Doce, le 18 février 2011, la somme de $250,000 à travers le compte numéro 240-00-51-29-7 à la Bonne Réserva, la Banque des Réserves, la Banque Centrale Dominicaine. L'article continue en énumérant les contributions du sénateur Bautista au parti du président Leonel Fernandez, PLD. On parle par exemple de trois dépôts effectués le 26 janvier 2011. L'un de $2,800,000, une autre de $1,150,000 et un troisième de $6,228,000 et tout cela en un seul jour, etc., etc. Pour finir vient une liste des propriétés immobilières du sénateur Bautista, $2 américains. Rappelons que les présidentielles dominicaines, c'est en mai prochain, donc c'est le mois prochain, et que comme la campagne électorale fait rage. Le président Fernandez, comme vous le savez, ne recherche pas la succession, mais son épouse est candidate à la vice-présidence pour le parti au pouvoir. Le maillon le plus faible, semble-t-il donc, du camp du pouvoir, c'est donc la corruption, et celle-ci incarnée par le puissant sénateur et bras droit du président Leonel Fernandez, Félix Bautista. Évidemment, toutes ces informations viennent de la presse dominicaine, avec documents à l'appui. Seulement, bien entendu, évidemment, ces informations, on attend qu'elles soient évidemment réfutées ou
expliqué par la présidence d'Haïti. Decenas de páginas con informes bancarios, relaciones de pago, cartas, transacciones, agendas, lista de inmuebles. Es el contenido de los documentos que poseemos de las compañías del senador y secretario de organización del PLD, Félix Bautista. En estos documentos se registran varias compañías que tienen como común denominador a Félix Bautista, como son Constructora Adón, Colorín, Profi, Infepre, Imperial, Hormigones del Caribe, Diseños de Obras Civiles y Electo, llamada 12. Comenzamos con Adón, una compañía cuya fecha de inicio de actividad según impuestos internos es el 4 de abril del 2011. Tiene como actividad principal obra de ingeniería civil y es un tipo de sociedad de empresa extranjera con ubicación en San Cristóbal. Su socio principal es Félix Bautista Rosario, con el 98% de las acciones. Con esta empresa, el senador Bautista consiguió los contratos por 350 millones de dólares en Haití. Ahora nos daremos cuenta el porqué. Y es que a través de la cuenta del Banco Popular número 766-215511, se le pagó 150 mil dólares el 5 de noviembre del 2011, nada más y nada menos que a Michel Martelly, presidente de Haití, quien ya estaba en sus funciones como mandatario. En esta entrevista con acento dice lo simple que fue ganar ese concurso en Haití. Así como vamos a Haití, fuimos a Panamá y concursamos y ganamos. Simplemente ganamos. Pero no es tan simple. Junto a esta compañía Adón, la otra empresa llamada Diseño de Obras Civiles y Electo 12, compañía aparentemente no registrada en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo ni en impuestos internos, sin embargo tiene cuentas bancarias en República Dominicana. Realizó la mayor cantidad de pagos a Martelly, quien en algunos los retiró por ventanilla a través de Ricardo Jacobo y Víctor Reynoso. Hay que recordar que Jacobo es funcionario público, director de Inespe, dueño de la constructora Marrero Viñas y Asociados, la cual ha sido muy beneficiada por Félix Bautista con contratos millonarios de obras del Estado. El 17 de marzo del 2011 se retiró por ventanilla 500 mil dólares que fueron entregados a Martelly, según los documentos. Esta operación fue efectuada por medio de la cuenta de ahorros en dólares 240.005129-7 de Banreservas, mientras que el 3 de abril recibió Martelly dos partidas, una transferencia por medio de Ricardo Jacobo de 300 mil dólares y en efectivo, entregados a Martelly, otros 300 mil dólares. Más grave aún es que ya siendo presidente, el 3 de noviembre del 2011, recibe 100 mil dólares más. Jean-Michel Carruat, representante del famoso periódico Le Monde en el país, quien vio toda la documentación que poseemos, entiende que esta denuncia causará un gran efecto en Haití. Lo mismo que sucedió cuando el primer ministro haitiano Garry Corniel, suspendido en sus funciones por el presidente Martelly, por nombrar una comisión que investigara los contratos de Félix Bautista. Evidentemente eso va a tener muchas consecuencias, sobre todo en el contexto de enfrentamiento que hay actualmente en Haití entre el presidente de un lado y el Congreso, el Parlamento del otro, acerca de varios temas, acerca del tema de la doble nacionalidad, acerca precisamente también de los contratos. Se sabe que la renuncia del primer ministro Kony se debe a ese problema. Él fue el primero que está pasando ahí. Cuando llegó, cuando tomó su puesto de primer ministro, pidió todo lo que había, los expedientes, se puso a revisar y vio que había una cantidad de contrato firmado el mismo día por monto muy, muy elevado. Entonces él conformó una comisión de investigación, de auditoría, y de ahí sale realmente el escándalo. Otra empresa de Félix Bautista, la muy conocida constructora Rofi, no se quedó atrás. Emitió un total de 837 mil dólares a favor de Michel Martelly por medio de la cuenta número 0102-1012-0009423-93 de un banco en Haití llamado Unibank.
800.000 entregados en efectivo en partidas de 400.000, 300.000 y 100.000. Y un pago a través de Víctor Reynoso de $37.000. Para un total entregado a Martelly, solo en los reportes que nosotros poseemos, de $2.587.100. A una tasa de 38, estamos hablando de más de casi 100 millones de pesos. Estamos frente a un sistema de comisiones y de retrocomisiones. Si parte del dinero, el Estado haitiano, perdón, da contratos a compañías dominicanas, casi todas perteneciendo al senador de San Juan la Maguana, Felix Bautista, y de ahí hay un dinero que vuelve a Haití para una serie de personas, y la gran cosa, ¿no?, es que el mismo presidente y candidato a la presidencia antes recibieron parte de ese dinero. Por si acaso, a Felix Bautista le gusta resguardarse y también dio aportes para la ex candidata Manigat del partido opositor a Martelly, la cual recibió a través de la compañía 12 la suma de $250.000 el 18 de febrero del 2011. A través de la cuenta Banreservas 240-00-5199-7. Este pago se retiró por ventanilla, entregado parece ser que en efectivo. Pero no solo apoya, por supuesto, causas políticas internacionales, sino que por supuesto las nacionales. El PLD ha sido muy beneficiado de las prósperas compañías de Félix Bautista. De una de estas compañías, llamada 12, la cual tiene cuentas en distintos bancos, de una de ellas, de la cuenta 24001-4857-5 del Banreservas, el 2 de noviembre del 2011, recibieron dinero los siguientes dirigentes: Fausto Bonilla, 100.000 pesos. Adolfo Pérez Sánchez, 216.000. Cornelio Hernández Duarte, 220.500. Manuel Antonio Mazara, 192.500. Nancy Miguel Popoteur Zapata, 186.000, quien es la gerente regional del programa Solidaridad. Nixon Nicolás Gerardo Bautista, 296.500. Carlos Encarnación, 276.500. Herpi Polanco, 186.500, quien es director del programa de Solidaridad. Rafael de la Cruz Reyes, 234.000. Mildred Mercedes de Apolinario, 176.500. Además, el diputado por la provincia Duarte, Cornelio Hernández Duarte, recibió en octubre del 2011 220.500 pesos. En este periodo de tiempo, estos integrantes del PLD recibieron la suma de $2.477.000 pesos. También en los documentos se revela la entrega de dinero en efectivo sin identificar monto al dirigente Franklin Labur, director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Se nos quedaba el senador por San José de Ocoa, Carlos Castillo, quien recibió por la compañía Adón a través del banco Unibank la suma de $200.000. Hay que recordar que el senador Castillo fue uno de los que levantaron su voz para defender a Bautista, calificándolo como una persona honesta y trabajadora. Además, se ven depósitos hechos al Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, el 26 de enero del 2011, en tres partidas, una de $2.800.000, $1.150.000, $1.778.000, para un total en un solo día de $6.228.000, en una cuenta clasificada como PLD Gristel, la número 7592-81-249, que suponemos que es de la constructora Infrepre, constituida en 2008, que tiene como presidenta precisamente a Gristel Araceli Soler Pimentel, prima de Félix Bautista. En otra cuenta, en la número 757-05669-2, hay depósitos hechos a favor del PLD. Uno, por la constructora IMSA, donde se puede ver que el 28 de octubre del 2010 emitió el cheque con la suma de $1.250.000. Otro aporte, el 29 de octubre del 2010, con el cheque 2753 del consorcio Solsanit S.A. Esta depositó $1.000.000.